fucking kid. Hasta mañana, Herr Hall. Venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. ¿A dónde va usted, Rogelio Roldán? Si a usted no le molesta, Herr Hall. Sí. Pensaba ir hasta casa a ver a Satelli. ¿A qué? Bueno, quería ver cómo está la familia. Hace tanto tiempo que no lo veo y sé que está por pasar la autopista de Buenos Aires a La Plata. Sí. Y creo que va a pasar por el living de casa. Quiero sacar a los chicos. Además, hace tanto tiempo que no veo a la nena. ¿Cuánto hace que no va a ver? No sé, un año, y no sé ya qué edad tiene, si tiene 8 años. ¿Sí? Escucho, no escucho esa palabra dulce de papá. 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 ¿Y cuántos años tiene? 8 años, creo. 8 años. ¿Sabe, nosotros en Alemania cuándo nos dicen papá nosotros? Cuando tienen 32 años los hijos. ¿Me entiende? Y bien cariñoso que están ellos con nosotros. Qué raros son allá en Alemania. No son raros, son educados, no como usted. Además, esos juicios que usted le piensa hacer. No. Juicio a la municipalidad no le voy a hacer. ¿Sabe qué, señor? ¿Por qué? También tengo un problema grave con mi esposa. Cuéntelo, ¿cuál es? ¿Le cuento? Sí, cuéntelo. Está afónico un poquito. La afonía está debido a usted, que me hace gritar mucho. Yo le hago gritar. ¿Me entiendes? Sí. No me haga emplear métodos que yo no quiero emplear. ¡No, cálmese! Quédese tranquilo que ya están reforzadas las paredes. Sí, ya lo noté por la espalda, señor. Bien. Me rompió la... Pero todo esto será descontado de su sueldo. Bien, señor. Tengo un problema. Recibí una demanda por abandono de hogar de mi esposa. Y quiero decirle que yo no abandoné el hogar, que acá no puedo salir. Pero no le dio importancia a todo eso, señor Roldán. ¿Sabe por qué? Porque los juicios acá son muy largos. ¿Sí? Claro que sí. Pero ahora lo están acortando. Lo están acortando. Bueno, cuando le llegue la cortada, entonces usted me lo dice a mí. Pero no me falte el trabajo. ¿Sabe por qué? Porque usted es un vago. ¿Yo? Con todas las letras, vago. Vago consulto en el veterinario. ¿Me entienda? ¿Consulto en el veterinario? Sí, consulto en el... No me tome. ¡Al ocho voy! ¿Pero qué es eso, Alocho? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Alocho? ¿Qué nada, es eso, Alocho? Acá. Coja la ruleta, señor. No se ponga mal, señor. Pero vaya a trabajar, señor Roldán. Es que no tengo que llevar las cosas... ¿A dónde tiene que llevar? A Bartolomeo. A Bartolomeo no tiene nada que llevar, nada. No tiene nada que llevar. ¿No? No tiene nada que llevar. ¿Sabe por qué? Porque están de vacaciones. Ay, yo están de vacaciones. El señor John Patio Bartolomeo está de vacaciones junto con su señora. Mientras usted tiene que seguir trabajando. ¿Yo cuándo voy a tener vacaciones, señor? ¿Eh? Quiero tener vacaciones, o por lo menos deme un permiso para el 6 de septiembre. ¿El 6 de septiembre? ¿Qué pasa el 6 de septiembre? Hay que ir a votar, señor. Hay que votar. Tiene 5 minutos nada más para votar, señor Rogelio Roldán. ¿Cómo 5 minutos? Tengo que ir hasta Berazategui. ¿Hasta Berazategui? Bien, le doy 5 minutos para poner la papeleta dentro del ojillo ese que hay para el que se llama urna. Y se me viene directamente en el tren sacando la máquina de escribir, adelantando todo el trabajo. Sí, señor. ¿Me entiende? Bien, señor. Bien. Adiós. ¿Adiós de dónde? Tiene que seguir trabajando, ¿me entiende? Y no le vuelvo a repetir más. Siga trabajando. Sí, señor. Sí. Pero como... Como aparte, yo no tengo... Aparte de afónico, veo que le agarró la... Está mal de la cuca. No lo tome a mal, señor. No me haga... No me haga emplear. No me haga emplear. Vete a ver que la quiero emplear. ¿Me entiende? Sí, señor. Adelante. Para que usted vea que yo no tengo ninguna animosidad contra usted. Ningún rencor, porque me resulta una cara muy simpática. Muy amable. Le voy a contar un cuento. Voy a contar un cuento. Mire, este cuento ha sido premiado
a mi país, en Bonn. ¿Conoce Bonn? Bonn, sí. De ahí salió Borón Bon Bon. Borón Bon Bon. ¡No, no, no, no! Me está rompiendo un manet. ¿Un manet? Un manet. Si no le va a alcanzar todo el resto de su vida para pagar ese cuadro que ha sido comprado en una exposición. Señor. No lo va a comprar la verdulería. Y sigue tu... No, voy a tirar. No, 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 que está muy bajo. Lo voy a tirar. Mira los cables de la luz, cómo pasan. Le voy a contar el cuento. Resulta que el hijo... Señor, le cortaron el teléfono. A mí me han cortado el teléfono, ¿sabe por qué? Porque yo a usted le tengo que... ¡No, señor! ¡Cálmese! ¡Cálmese, cálmese! ¡Le voy a hacer matambre! ¡Matambre! ¡Matambre voy a hacer! ¡Me la va a envolver con...! ¿Y el hilo? ¡El hilo! ¿Quién va a poner la aguja? No me haga emplear métodos que no quiero emplear. No me grite. No le grito. Bueno, ahí va el cuento. El hijo de Otto vuelve del colegio. El padre Otto... Ay, no olvide tanto. Afónico y cucú, y usted también cucú. Bueno, el hijo de Otto vuelve del colegio, el padre está leyendo, le dice, papá, te tengo que dar dos noticias, una buena y otra mala. Ay, ¿cómo es eso, hijo mío? Bien, cuéntame la noticia mala. Papá, me han tomado un test en el colegio y han llegado a la conclusión de que yo tengo más de femenino que de masculino. ¡Ay, eso es una mala noticia, hijo mío! Bueno, ahora decime la buena, que me han elegido reina de la primavera. Mire, ¿Quién salió princesa, primera princesa? ¿Algún primo suyo? Creo que hay primera princesa, segunda princesa, mi sonrisa, mi simpatía. No es ni mi sonrisa, ni mi primo, ni nadie por el estilo. El cuento termina ahí. Si le gusta bien y yo, ya sabe lo que tiene que hacer. La primavera en Europa es distinta a la primavera de América Latina. Y acá, de esta zona. Es muy distinta, porque cuando allá están en primavera, nosotros acá estamos en invierno, ¿me entiendes? ¿O no me entiendes? ¿Qué tiene que ver eso con el final del cuento? Me han elegido reina de la primavera, se terminó el cuento. No hay más explicaciones. ¿La ropa le regalaron algún viaje alrededor del mundo? ¿Qué tiene que ver con el cuento? Un viaje alrededor del mundo, ¿qué es? Por la vuelta al mundo, los 80 días de Julio Verne, ¿esto? No, siempre dan premios cuando... No hay ningún premio, señor Rogelio Roldán, acá. El cuento termina ahí, pero ¿qué yo tengo que dar? Me voy. No se vaya. Me voy a hacer... No. Antes yo le tengo que reventar la cabeza con una bomba. No, no. Va a ir preso, señor. No, no lo voy haga. Preso. Con una porquería así como usted no puede ir no preso. No lo haga, señor. No lo haga. Vaya a trabajar, porque usted es totalmente un vago. ¿Me entiende? Un vago. ¡Basta! ¡Vago! Hoy el chiste era bueno, ¿eh? ¡Reina de la primavera! ¡Qué, qué, 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 qué,